Muy buenas a todos chicos, yo soy Shakes y bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Hoy empezaremos con la nueva serie del canal. Me atrasé un poquito en subirla, pero ya la estoy grabando y vamos allá. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de Legend of Zelda Majora Mask. A ver, a empezar tenemos que crear un fichero. Saben que no le puedo poner Shakes porque Shakes es un personaje de Zelda, así que bueno, vamos a ponerle el nombre, su nombre normal siempre, de Link. Y vamos allá. Saben que ya al principio de toda serie siempre hay, ¿cómo se llama eso? Hay un poco de presentación. En la tierra de Hyrule resuenan los ecos de una leyenda muy cercana a la familia real que habla de un niño. Un chico que tras luchar con el demonio y salvar a Hyrule se alejó de la tierra que hizo de él una leyenda. Curtido en mil batallas, una vez viajó por el tiempo embarcándose en una aventura secreta y personal. Una aventura en busca de un querido amigo. Un amigo del que se separó cuando finalmente cumplió su heroico destino y ocupó su lugar junto a las leyendas. Habla de Navi, ¿verdad? Damos paso, chicos, ya a lo que es el intro de la historia. Vemos a Link con Epona. Espero le den mucho apoyo a esta serie, porque de verdad es primera vez que la voy a jugar. O sea, en el sentido, sí la he jugado, pero si hice la primera ciudad fue mucho. O sea, ni siquiera hice un templo o algo así, nada. No me acuerdo muy bien. Ya tanto tiempo sin jugarla. Así que va a ser prácticamente completa. Nueva para mí. Así que muchas cosas no voy a saber. Claro, si me quedo trancado necesito de su ayuda. Si no, bueno, voy a tener que buscar a través de internet a ver qué encuentro. La intro, un poquito. A ver, el escudo es diferente a... No me acordaba que era diferente al de Legend of Zelda. Aquí está Skull Kid con la Majora Mask. Creo que ya está. Jeje, vosotras hadas, lo habéis hecho muy bien. Porque no me acuerdo los nombres de las hadas, sé que uno es, una es hembra y el otro es macho, no me acuerdo. Comienzan por T, no me acuerdo. Algo era, por ahí iba. No me acuerdo muy bien cómo eran los nombres de ellos. Así que bueno, aquí creo que Skull que le iba a quitar la ocarina a Link. Porque lo asustó y lo noquearon. Algo que siempre he preguntado es por qué Link tiene esa ocarina. ¡Oh! ¡Qué ocarina más bonita! ¡Ey, Skull Kid! ¡Déjame tocarla! ¡Quiero verla! No puede estar... ¡Tael! ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¡Tael se llama el hada morada! Y la amarilla no me acuerdo. Yo sé que también es con T, creo. El amor está él y Talía. No se sabe. Ahí se despertó la cara de sueño de Link. La cara de Nokia, más bien. ¡Eh! Escóndela. Lol, qué rápido. Ah, cierto que también se escapa con Epona. ¿A dónde vas, niño? Link amarrado del caballo en vez de soltas. Bueno, quién no, cuando le quitan algo uno quiere salvarlo. A ver hacia dónde nos lleva. Bueno, la soltó aquí. Tenemos que perseguirlo seguro. A ver si se acuerdan ustedes también cosas de... Ah, mira, ya puedo manejarlo. A liberar un poco. A ver si es casi lo mismo acá.
Algo que me he preguntado, es raro que no tengamos energía si esto es uno, como una secuela de... del Ocarina del Tiempo, deberíamos tener la energía, aunque sea para usar el ataque azul. Pero bueno, vamos a proseguir, a ver qué hay por acá. Entre más rupias agarremos, mejor. Creo que si me acuerdo también... Uf, agarró bastante, tres joyas azules. La forma de saltar los muros de Link aquí... le agregaron eso muy bueno. Incluso aquí vamos a verlo cómo salta. Pero a ver, yo creo que ya, déjame agarrar rapidito. A ver si hay... ¿cómo se llama? Rupia aquí. Lol, no me acordaba de esto. Vea que algunos arbustos bailados. Creo que se desaparecían. Y ahí se desaparecen. Bueno, ya sabes cómo tiene la forma de Link saltar estas cosas. A veces salta de frente, de lado. O sea, a ver, aquí está normal. Me salta de lado. Vuelta acá. Voltereta, salta de frente. Siempre me ha gustado eso, que como aquí varió un poco lo del tipo de salto que hacía. LOL. ¿Cómo saltaría por una por aquí, Si es un... ah, no, esto verdad que es como un... y es cierto que es como un tipo de ilusión donde transforman al Link. Ven así como la mayoría de las máscaras. Ahí está Skull Kid con Tael y no sé cómo se llama la otra. ¿Qué le pasa a ese estúpido caballo tuyo? No escucha ni una sola palabra de lo que se le dice. ¿Dónde está, por cierto? No tiene sentido montar un penco como ese, así que te le hice un favor y me libré de él. El fondero soltaría. ¡Au, yuhu! ¿Por qué esa cara tan triste? Creía que nos estábamos divirtiendo. Oh, venga, ¿de verdad crees que puedes derrotarme como soy ahora, tonto? Creo que como eres ahora no, porque tienes una... poderes de la máscara, así que bueno. ¡Ay! ¿Verdad que aquí nos hace la maldición? Y nos va a transformar. De esta cosa, haciendo pasar por no es cool y sale corriendo atormentado, pero bueno, no vas a poder evitar transformarte en un Deku Kid, un chico Deku, y ahí nos transformó. Dice que no, no es cierto, es imposible. Como grita. Y este se ríe. Jeje, ahora sí tienes buen aspecto. Te quedarás con ese aspecto para siempre. Y se va, ¿verdad? No, espera. No me dejes así. Ouch. Déjame, yo no te he hecho nada. ¡Hermana! Ay, cierto que aquí se queda el hada y creo que ella se queda con nosotros. Así es como tenemos el hada. No me... tampoco sé cómo se llama todavía. Pero supongo que nos dirá cómo se llama cuando... ¿qué? Skulky, espérame, estoy aquí aún. Tael, no puedes irte sin mí. Te quedaste, chicuela. Bueno, pobrecita. Tú, si no hubiera estado contigo... no me hubiera separado de mi hermano. ¿Qué culpa tengo yo que tú eres la que me querías empujar? Bien, no te quedes ahí parado, niño Deku. Haz algo. ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Qué pasa? Tengo monos en la cara. No sé, que ni siquiera tienes cara. ¿Quieres dejar de mirarme y abrirme esa puerta? Por favor, venga, te lo pido, una indefensa jovencita. Ahora sí eres indefensa, ¿verdad? Cuando querías hacerme una broma no eras. Oh, Tael, me gustaría saber si ese niño sabría cuidarse él solo. Que son hermanos, a ver, solamente puedo hacer con la A, la B no puedo hacer nada. Así que bueno, más a...
¿Ya? Bueno, no sé si usted, si usted quiere esperarme, bueno. Voy a proseguir. ¡Ey, espérame! ¡No me dejes atrás! Así que todo eso aquí de nuevo, lo siento, así que llévame contigo. Ahora sí quieres que te lleve conmigo. Después que no quisiste que me acercara. ¿Quieres saber más acerca de ese Skull Kid que he oído, verdad? Bueno, te tengo una ligera idea de dónde puede ir. Llévame contigo y te ayudaré. ¿Trato hecho? Por favor. Está bien. Bien, así que ya está hecho. Ahora bien, seré tu compañera por lo menos hasta que cojamos ese Skull Kid. Mi nombre es Taya. ¿Y qué tal, Ia? Taya y Tael. Así que, encantada de conocerte o lo que sea. Ahora que tenemos todo tan encarrilado, podemos dejar de mariposear y mover de mariposear. La única que tiene al aire aquí eres tú. Si me doy cuenta de algo, pulsa arriba y te lo contaré con suerte. Te las arreglarás. Y dale, Link. Link le vuelvo a fastidiar lo que era Navi. Y ahora este, a ver. ¿Cómo es que era esto? Ey, si te llamo, pulsa inmediatamente, ¿ok? ¿Puedo decirte que todavía no me acostumbré a tu canijo cuerpo de Deku? Bien, escucha, si mantienes pulsado A como Deku mientras estás encima de una flor Deku, puedes bucear en ella. Si esperas un poco antes de soltarla, serás lanzado, ok. Ah, leí que no. Sí, sí entendí. Ah, vale. Sí entendí. Seguro una cosa más, pulsada cuando te dejes en el suelo para realizar un ataque giratorio. Ah, eso ya lo sé. A ver, vamos acá. Que apuntar hacia adelante. Bien. Y podemos volar, volar. Como darle a los piecitos. Voy a proseguir. Acá hay más saltos. Y bueno. A ver dónde tenemos que apuntar. Allá. Hay un cofre allá adelante. A ver si llegamos, si llegamos allá, ¿verdad? Creo. Ay, 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 creo que no vamos a llegar. Uf, llegamos y de broma. Este cofre es gigante. Lo que pasa es que, como somos pequeños. La nuez Deku. Es como una bomba, como dice ahí. Hace lo mismo que la antigua. Así que vamos a ponerla por acá. Y dale. A ver, hasta ahora, ¿a dónde vamos ahora? Tenemos que ir hacia este lado. A ver si llegamos. Ay, 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 ay. Eso. Vamos a ver hacia dónde ahora. Si llegamos para allá. No sé si llegaremos, si llegamos, pero vamos a intentarlo. Si no, vamos a tener que lanzarnos a aquel lado. A ver. A ver, llegamos. Uf, llegamos y casi. Ey, tú, vamos, pulsa Z y háblame. Ahí está, ¿lo ves? Puedes hacerlo si lo intentas. Cuando vueles sobre gente o objeto, pulsa Z y mirarlas, así hablar con ellos. Usar lo mismo. O sea, lo mismo que el Legend of Zelda. Así que bueno, ya, pero basta hablar de esto. Ven el árbol y compruébalo. Okay, vamos a volar hacia allá. A ver qué nos dice árbol. Ay, 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 ya, espérate, vale. Es extraño, pero tu aspecto actual me recuerda a este árbol. Parece oscuro y deprimente, como si fuera a echarse a llorar en cualquier momento. Qué triste. Bueno, no tengo la culpa, fue Skulky que me transformó así. A ver, ¿por qué se ve así? Esto es raro. Como que estuviéramos en una ilusión o algo así. LOL. ¿No podemos regresar? ¡No! ¡Quiero devolverme! ¡Auxilio! Bueno, a ver, esto aquí llegamos. Este es, creo que es el reloj de la primera ciudad que visitamos. Y bueno, vamos a proseguir, a ver, aquí no hay nada. Salimos. Te has encontrado con un destino terrible, ¿no?
Este es el dueño de todas las máscaras. Yo que salió en la primera intro. Esto es lo malo del primer episodio, que vamos a tener bastante. Soy dueño de la tienda de máscaras felices. He viajado lejos en busca de máscaras. Durante mis viajes, un duende robó una máscara muy importante en los bosques. Se habla de Skull Kid. Así que estoy desesperado y ahora que te he encontrado, no pienses mal de mí, pero te he estado siguiendo. LOL. Sé un modo de que recuperes tu cuerpo habitual. Aquí creo que nos va a quitar la máscara. Si puedes recuperar el preciado objeto que te fue robado, te devolveré a la normalidad. A cambio, todo lo que te pido es que recuperes la preciada máscara que me robó ese duende. ¿Qué? ¿Que no es una tarea muy simple? ¿Por qué para alguien como tú no debería ser una tarea muy difícil? Excepto, el único problema es que soy un tipo muy ocupado y debo dejar este lugar dentro de 3 días. Estaré muy agradecido si me la traes de vuelta antes de que se acabe mi tiempo aquí. Pues sí, estarás bien. Veo que eres un joven y tienes un tremendo coraje. Estoy seguro de que la encontrarás. Entonces, ¿cuento contigo? Bueno, ¿qué más queda? No podemos hacer más nada. Así que bueno. Bueno, no me hice más nada. Hablar. A ver. Pero hola, ¿encontraste el duendecillo? Si puedes recuperar ese preciado objeto que te fue robado, te volveré a la mitad, a la normalidad. Seguramente serás capaz de encontrarle. El tiempo continúa avanzando mientras hablamos. Solo quedan 72 horas. Por favor, no olvides mi preciada máscara. Cierto que aquí tenemos que pasar el juego en 72 horas. Pero creo que había una forma de regresar el tiempo. A ver, amanecer de primer día. Quedan 72 horas. Sur de la ciudad, reloj. Creo que así empezamos ya nuestra aventura bien. Pensé que nos íbamos a transformar, no me acuerdo muy bien cómo es que nos transformamos. Me da repelús, ese vendedor de máscaras fue el que... Lo siento, estaba pensando en voz alta. ¿Pero 3 días? Incluso sin dormir no nos dará tiempo con unas miserables 72 horas, vaya exigencias. Bien, no nos quedemos aquí, tenemos que ir a ver a la Gran Hada. Gran Hada, what? Mira, tú quieres encontrar a Skull Kid, ¿no? La Gran Hada sabrá dónde se encuentra, ella lo sabe todo. Y entre tú y yo, Skull Kid no tiene nada que hacer contra la Gran Hada. Ve al santuario que está cerca de la puerta del norte, allí encontrarás a la Gran Hada. A ver, ok, hacia ahora dónde vamos. LOL, el perro. Ay, LOL, el perro nos ataca. No nos quita vida, qué raro. Espera, espera. What? Ah, pensé que iba a usar eso. Es como su casa. Esta es propiedad privada. No intentes usarla cuando no esté por aquí. Ah, ok, disculpa. Ya he vendido toda mi mercancía y el carnaval ni siquiera he comenzado. Estoy pensando en cerrar la tienda para poder comprar el regalo para mi mujer y volver con ella al pueblo. He oído que hay una piedra llamada Lágrima de Luna que brilla más que ninguna otra cosa en esta tierra. Si tienes una, me gustaría comprártela, a mi esposa le encantará. Si me la das, te daré este terreno con la flor de Icon incluida. Pulse Star, no tengo nada de eso, no tengo. Eres un Deku, así que sabes lo interesante que puede ser una flor Deku. Si no te das prisa, se la daré a otro Deku. El Deku que llegue antes se la lleva. LOL, bueno, tenemos que ir a la puerta del norte. Supongo que allá, pero ese guardia no nos va a dejar pasar al parecer. ¿Cómo se pone? Alto ahí, Deku. ¿Intentas volver al pantano tú solo? Hay muchos peligros ahí afuera. No se te permite pasar por aquí sin adulto. Ta, 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 ta. Ok, ok, disculpa. A ver, ¿hacia dónde vamos ahora? Aquí arriba. Ya, que nave. Navi, se me olvidó que no es Navi, es Talla. ¿Dónde deberíamos ir, Talla? El este de la ciudad de reloj. Que no me acuerdo de verdad para nada. Pero vamos a explorar un poco.
Y ya después, mañana. A ver, niño, ¿qué? Si quieres pasar por aquí, debes decir el código secreto. No, no me lo sé, niño, mal. Me acuerdo que hay que atrapar a unos niños y cada niño te da un número para poder entrar ahí. A ver qué hay acá. Ah, este es el 5. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Llevas un gorro muy extraño para un Deku. Has venido a la ciudad a jugar. Apostaría que nadie jugaría contigo. Los adultos, los hombres tenemos nuestra escondite en el observatorio. Debes tomar una ruta secreta para llegar ahí. Ay, no, no le digas a Jin del norte de la ciudad reloj que te da y como sea. Pero vamos a proseguir un poco para acá. A ver, creo que está. Aquí no podemos pasar. A ver, que no dice talla. Ey, no ibas al santuario de la gran hada cercano a la puerta del norte. Pero es que no puedo pasar. Wow, mira la hora, no te quedan ni 3 días. Pero que no puedo pasar, talla, no puedo hacer nada. No me dejan pasar para allá. ¿Qué dice ahí? Salón de recreativo de Darling, joven, y los juegos se cambian diariamente. A ver, chicos, creo que esta vez no voy a hacer mucho. Solo quiero ver. Ya, déjame. Galería de tiro de la ciudad. Ok. Creo que más o menos a explorar, a ver hacia dónde tenemos que ir exactamente. Bueno, acá estamos en el este y voy a ir hacia el otro lado. Y creo que lo voy a dejar por allá, a ver. Aquí está la subida. Vale. Esta es la ciudad de reloj. Bueno, chicos, creo que lo voy a dejar por aquí. Y después consulto a ver qué hay que hacer, hacia dónde tenemos que dirigirnos, porque de verdad no me acuerdo para nada. Pero si alguno de ustedes tiene idea y me los puede dejar en los comentarios, mejor todavía. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. No me acuerdo si se guarda igual. Creo que se guarda igual. No recuerdo muy bien cómo se guardaba aquí. Qué raro. O se autoguardara, no sé. Bueno, como sea, después de reviso. En todos modos, no hicimos mucho. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. LOL, cómo sale la. Ok. Espero les haya gustado el primer episodio de Legend of Zelda Majora's Mask. Vamos a empezar esta buena serie con bien buen pie. Y bueno, creo que tenemos que hacer las cosas rápido y creo que al conseguir la ocarina podemos regresar el tiempo y eso. Así que bueno, espero les haya gustado. Si fue así, dejen like, comenten, compartan. Y para la gente que no está suscrita a mi canal, por favor, únanse y suscríbanse. Por acá les voy a dejar un botoncito para que lo hagan. Y si no han visto ninguno de mis otros videos, acá arriba les voy a dejar un video que quizás no hayan visto aún. Espero que se unan a nosotros y bueno. Sin más que decirles, nos vemos en el siguiente episodio de Legend of Zelda Majora's Mask. Cuídense, hasta luego.